Hello, hello guys. Sorry. Ay. Tenía problema de conexión. Thank you guys for waiting. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Solo informo que ya estoy por aquí. Excellent. Okay. How are you today, guys? Fine. Marcito, Carlitos, Cecilia, Dina, Elba, Eduardo, Walter, Salvador, Brenda. Thank you. A great teacher. Walter. Good evening, teacher. Good evening. Ahí me escribieron unos que están enfermitos, así que no se van a poder conectar. Good evening. Good evening, Ceci. ¿En la pijama? ¿No se las veo? Ah. Sabía que me iban a fallar, por eso no me la puse. Yo siempre estoy en pijama. Esa es la se que duerme tú... temprano. No, es que Ceci es de las que apaga la compu y de ladito. Es más, le apuesto que en la cama está. No, no, no. A la par, dice. A la par de la cama. A la par. Sí, a la par. Okay. Excellent, guys. Today is the last class. Okay. Remember the last class. Antes que nada, ¿cómo estamos con la plataforma? Todos los que están aquí. Finish. Finish. Ya, ¿verdad? Finish. Más bien sería preguntar quién no ha terminado. Todo, ¿verdad? Si alguien no ha terminado algún ejercicio, ahorita es cuando. Ahorita es cuando lo podemos hacer, ¿ok? Before starting, do you have any question about any topic? Sobre algún tema que hemos visto? If I ask you, okay, tell me when do we use simple present? Y aburren con lo mismo. Yes. Pero vamos a seguir repasando. Daily routines. For daily routine, right? Uh-huh. When we talk about, we do every day, right? Hobbies. Hobbies, right? Habits. Mm-hmm. Hábitos. Mm-hmm. Excellent. ¿Hacia qué más ropa? Vamos a agarrar. Carlitos, regalado. Tell me the structure of the simple present. Simple present. Ejemplo, ¿quiere? La estructura, the structure. Mm. Usted la sabe, Carlitos, relax. Acuérdese. Toda oración va a llevar sujeto, verbo y complemento. Todas, todas, todas. ¿Ok? El simple present es igual. Entonces, dígame un ejemplo, Carlitos. He like finally adapting to the culture. Culture. Okay, pero he, ¿qué le agregamos al verbo? Is. Tercera persona, Carlito, ¿verdad? Ah, okay. Entonces le agregamos ese al verbo. Uh-huh. Another example. I get up 6 o'clock. I get up at 6 o'clock.
What else? She plays the soccer in the school. Quitémosle el de, Brenda, nada más. She plays soccer. Okay. Excellent. What about the... I have... Yes. I have my lunch at noon. I have my lunch at noon, yes. Excellent. Let's see. Tell me the structure of the yes, no question in simple present. Work in the hospital. Do you work in the hospital? Yes. Así digo, ¿no? Okay, do you work at the hospital? Excellent. Entonces la estructura sería do or does, subject, verb, complement, and question mark. Yes? Yes. What else? What about WH questions? Silvia Carolina? Está muteada, Silvita. What kind of bread do you like? What kind of bread do you like? Yes. Excellent. Okay, guys. Now, write. Okay, or just think in two sentences, okay, about your daily routine, okay? Two things you do every day, okay? Two activities. Just think. No las escriba. Tratemos de también... O sea, porque a través de no escribir se hace mejor la práctica. In simple present. Simple present, siempre. I wake up at 5 o'clock. I wake up at 5 o'clock, Don't worry. I do exercise every day. Excellent. I do exercise every day. Let's see. Ceci? Una pregunta. What do... No. No. Serían dos oraciones usando simple present. Yes. Sería, she's shy. Simple present. Simple present. Yes. Puede ser, Hovitsen. También puede ser así, ¿verdad? Describiendo una característica o no. ¿Cuándo usamos simple present, dijimos? Daily routines, hobbits, dijo, y lo otro era habit. Ah, sí, ¿verdad? Entonces sería, por ejemplo, she, quiero ver, she is, ay,
she takes a shower every day. They are going to school at in the morning. They are going to school in the morning. A simple present there, Ceci? Para mí sería así, pero no sé si estoy mal. O sería ese el presente progresivo. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Cierto, entonces tendría que decir they are go to school. ¿Cómo sería? Vaya, Ceci. Acuérdese que la estructura, dijimos, del simple present es subject, verb and complement. Y está la otra que es el verb to be. El verb to be lo utilizamos para características, que es el is, am y are. ¿Se acuerda? Ok, entonces si usted me dice, ok, let's talk about your characteristics or qualities, ahí sí. Vamos a decir, I am tall, I am shy, lo que se estaba diciendo, ¿se acuerda? She's shy, she's talkative, she's... un montón de características, ahí sí, ¿verdad? Pero cuando yo le digo simple present, siempre va a utilizar... hay montones de verbos, por ejemplo, work, study... listen, watched, play. Watch, play, yes. O sea, sí es presente, o sea, quizás ahí es donde usted se confunde. Sí es presente, list, am, and are, pero simple present es otra cosa. ¿Sí? Ahora sí. O sea, es presente. Yo sé que es presente y se vale, pero simple present, ahí sí ya... ya nos define, ¿verdad? Que solo es para daily routine, habits, and hobbies. Yes. Acuérdese de, o sea, se utiliza en todo lo que yo hago todos los días, en todo lo que me gusta hacer, en todo aquello que yo practico en mi tiempo libre. Ahí es. ¿Ok? Sí. Ok, ahora dígame entonces dos ejemplos. Pero este llevaría siempre el is o el are. Es que eso es lo que no he entendido. Solo en progressive. No, es que no me meta progressive. Está bien. Ah, es que va. Bueno, voy a alguien más que pase. No, Ceci, tranquila, que aquí este es el último día. O sea, aquí tenemos que resolver las dudas de todos, tranquila. Vamos a ver. Usted no se me estrese, no se me estrese. Que para eso estoy yo, para explicarle las veces que sea necesario. Permítame tantito. Ya vamos a ver. Miss. Hola. No, es que yo creo que a lo mejor si, en, por ejemplo, en español. Si uno dice, yo juego, yo me baño, yo, y quizá, y en español el progresivo es, yo me estoy bañando. O sea, está pasando, es presente, pero es algo que está pasando ahorita, ¿verdad? En cambio, yo digo, en el día me baño, desayuno, como, entonces, la diferencia. Más que todo para que Cecilia... O sea, como quizás en inglés es un poco confuso. En español es algo así sería. Vamos a decir en español, ¿va? Como Eduardo dice, va simple present, vamos a hacer simple present o el presente simple se utiliza para El simple present lo utilizamos para actividades diarias, para hábitos y para pasatiempos, ¿sí? ¿Y cuándo lo utilizamos?
en actividades diarias, hábitos y pasatiempos. ¿Cuál es la estructura? Sujeto más verbo, no verb to be. Ajá, esa era mi duda exactamente, el verb to be. Vale, entonces, por ejemplo, si yo digo you, que es mi subject, un verbo cualquiera, no tiene que ser is. You study math. Okay. She plays, como es tercera persona, agrega S. Okay. She plays the guitar. Eso es, o sea, y digamos, es todo lo que yo hago. Ahora viene el verb to be, que es diferente. Ya cuando a usted le dicen verb to be, ¿cuál es la forma del verb to be? Am, is, are. ¿Y cuándo utilizamos el verbo to be? Para hablar de nuestras características. Estados, ya sea estado de ánimo, o lugar donde yo esté. Por ejemplo, hay la estructura sería sujeto, verbo to be, más complemento. Entonces sería she is tall, por ejemplo. You are intelligent. Samantha is in the restaurant. Is it? You are single. ¿Sí? Ahí utilizamos el verbo to be. Ahora viene el presente progresivo, que usted bien lo sabe usar, pero ¿cuándo se utiliza? O sea, ahora mismo, en este momento. Si yo le pregunto, Ceci, ¿qué está haciendo ahorita en español? ¿Cómo me contesta? Spanish. I am... Español. Bueno, podría decir... un ejemplo podría ser, I am reading a letter. Ajá, pero en español, ¿cómo sería? Puede ser, estoy escribiendo una carta o estoy, I am studying a, I am. A English. You see? Esa es la diferencia, ¿ok? Algo que está pasando ahorita en este momento es el presente progresivo o presente continuo. Hola, ¿qué pasó? Sí, es que entonces podría usarse el to be también en simple present, pero cuando el verbo no lleva ing, ¿verdad? Es que eso era lo que realmente me estaba confundiendo, porque para expresar, por ejemplo, características físicas en simple present, sí hay una estructura donde se usa el verb to be, ¿verdad? O creo que lo confundí a usted, pero sí, voy a copiar aquí la explicación porque hoy sí creo que ya me está quedando más claro. No se mezclan. Donde sí se mezclan verbos es en el progresivo, que sería el verbo to be más un verbo, otro verbo, pero en ing.
pero no se llama simple present, sino que se llama presente progresivo. Progresivo. En el simple present no se mete el verbo to be. Ya si yo le agrego el is o el are o el am, ahí sí estaría diciendo, o sea, utilizando netamente el verbo to be, que es para características físicas, emocionales, estados de ánimo, lugar donde estoy. ¿Yes? Sí, está bien. Ok, Delmi. No, solo quería comentar si tal vez se refería a, por ejemplo, si yo digo, I am small. Tal vez eso, a eso se refiere ella, cuando dice que si podemos utilizar el verbo to be para si, por ejemplo, I am, como por ejemplo, por el presente simple, I am teacher o I am... Va, pero small es un adjetivo, Delmi. No, sí, pero me refería si a eso se refiere ella, de que podemos mezclar el pronombre, el sujeto con un verbo to be y un complemento. Acuérdese que el pronombre es algo que permanece, el pronombre no va a cambiar nunca. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, she, it, we, they. Eso lo podemos utilizar en presente, pasado, futuro, en todo. Ahí sí no tiene que ver. Acuérdese que todas las oraciones, todas las estructuras llevan sujeto, verbo y complemento. Ahí va a depender de qué estructura yo estoy utilizando, qué tiempo estoy utilizando, para qué lo voy a usar. Bueno. Sí, pero ya estoy más clara con la explicación esta que y los ejemplos. Are you sure? Gracias. Sí. No sí, tengan sí. pena, aquí no tengan pena. Yo ya les dije. Los había mezclado, pero ajá, estoy es que bien. Sí. Gracias. Solo es cuestión de otra leidita. Eso es. Ahorita es cuando, jóvenes. Another question. Omar. Good evening, teacher. Good evening. Yo quiero decir mis oraciones, pero a la misma vez después quiero aclarar una duda. Okay. For example, I eat my breakfast in the morning at 5 a.m. o'clock every day. I did. I have a teacher favorite. Your name is Anna, for example. Punto quiero, Marcito. Punto quiero en la plataforma. Vaya, en caso, en el primer ejemplo, por decirle algo, no estuve en la clase cuando usted dio los ejemplos de cuando utilizar at, on y in. Entonces, tengo más o menos claro que antes de mencionar cualquier hora, por ejemplo, vamos a utilizar el at. Cuando estamos mencionando una actividad dentro de un intervalo de tiempo, por ejemplo, en la tarde, en la mañana que yo mencioné, utilicé in. Entonces, ¿cuándo utilizar on? Ok. Entiendo. Yes. Antes que nada, le voy a corregir las oraciones. Dijo, I did. I eat my breakfast. Ok. Ah, escucho otra cosa. Eat. I eat my breakfast. In the morning at 5 p.m. o'clock.
Okay. ¿Y la otra? No es que la quiera que la repita, ¿verdad? No, solo quiero ver. I have a teacher favorite. Entonces sería, I have a favorite, al revés. Uh-huh. Your name is Anna. Her name is Anna. Okay. I have a, acuérdese, un adjetivo es aquel que modifica un nombre. Entonces, si lo modifica, va a ir antes. Y favorite teacher, en este caso, favorite no es un adjetivo, pero es un modifier que está modificando teacher. Y como estamos hablando de una ella, ¿sí? Entonces decimos her, her. Her name is Anna. ¿Ok? Her name is Anna. Her name is Anna. ¿Ok? Excellent. Y ya voy a explicar lo de long. Solamente quiero que los demás me digan sus ejemplos. Sí. ¿Ok? I prepare the breakfast every day. I prepare the breakfast every day. I get up at 5 o'clock every day. Temprano se levantan. She is studying English with her. She is studying English with her. English. El Vita y ese que es simple present es. ¿O qué es? ¿Qué estructura es esa? Simple present. No. Ese es presente progresivo y está muy bien hecha. Ajá. Sí, actividad. Muy bien. Otra persona, ¿quién da más? I watch news. And I go to work in Plaza Futura. I. Here, I watch news. Ajá, ajá. Two, I go to work in Plaza Futura. Uh-huh. Present simple. Yes, excellent. Thank you. ¿Quién más levantó la mano? Salvador, pero había levantado alguien la mano antes. No, Salvador. Y después Walter. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. I pray every day. I pray. I pray, excellent. Every day. Mm-hmm. Sometimes I watch TV at night. Escucho una voz. Hola. Ajá. ¿Qué más? Solo eso, ¿sí? Two, right. Solamente dos. Ok. Walter. Good evening. Good evening. I play basketball after work. She walks to bus stop at morning. What else? I take a shower at morning. Yes. What else? Con esa está bien, pero. But if you want to say more, okay. All right.
We we work together all week. Could be. I like to read a book at night. I think so. Yes. Let's see. I drive to work at morning. That's correct? Yes. Okay. Ahí le voy corrigiendo ciertas cositas. Okay. Tell me what's wrong. Por ejemplo, por eso lo voy escribiendo, por lo menos I drive to work in the morning. Okay, thank you, Walter. Brenda? Good evening, teacher. Good evening. I work in the computer at night. I cook at 7 p.m. I cook the dinner at 7 p.m. Yes. Y la otra era, la primera no la escuché, que estaba viendo el chat. Okay, teacher. And the second, I work in the computer at the night. Okay, excellent. Someone else? Silvia, creo que no, no. Silvia? She swims every day with her grandfather. He goes to visit his parents every Saturday. ¿La otra? ¿Eran dos? Una. He goes to visit his parents every Saturday. Y la primera era goes. La otra era she swims. To visit his parent every Saturday. His parents? Every Saturday. Okay. He goes to visit his parents every Saturday. Excellent. ¿Alguien más? Hi, sir. I drink coffee every morning. This bus leaves at night. Correct. Yes. Otra. Ajá, haga usted diga. My mother never watches TV. Watches. TV. Okay.
Excellent, Carlitos. Excellent. Teacher, ¿es incorrecto grandfather? Abuelo. Abuelo, ese. No, pregunto si es incorrecto porque no, leo que dice gran. Ok. Grandparents es abuelo. Me equivoqué. Grandfather, yes. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No. Mi teacher. Ok. My cat eats fish always. Eats? Fish always. Mm-hmm. Y my neighbor. Mm-hmm. Runs in the morning. Mm-hmm. Only, only. Okay, excellent. ¿Alguien más? Ok, vamos con él. What is the, when do we use the preposition on, guys? Days and dates. For example, on Sunday, on Tuesday. So? We go to the church on Sundays. Mm-hmm. Oh, for example, okay. My birthday is on September 30th. Es para fechas y para cuándo más dijimos? Days, días. Days, ajá. On Sundays, on Monday. Y for a specific date, yes. Fechas. O también la utilizamos como preposición, como sobre, ¿verdad? Ok. My cell phone is on the table. Hello, Silvita. Sí. The cat is on the sofa. The cat is on the sofa, yes. Está encima, ¿verdad? O sobre, yes. Ahí es donde utilizamos on, yes. Yes, yes, yes. Another question, guys. Todos los que están aquí terminaron platform.
Yes, teacher. Yes. 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 Okay. Sí. Muy, muy, muy bien. Quiero preguntar a los demás. Tengo que preguntar esto, lo siento, pero... De los temas que vimos o de lo que no hemos visto, do you have any question? Do you have any questions so far? Do you have any question? Teacher, yo algunas veces me confundo para hacer question, ¿cómo identificar bien el utilizar do does o el verbo to be? ¿Preguntas? Ok. Dinita, es lo mismo. O sea, si está utilizando verbo to be, utiliza para pregunta verb to be. Si yo le digo, Dina is beautiful, ¿cómo sería la pregunta? Is beautiful she? No. ¿Cuál es la estructura de la yes no question? Sería is she beautiful? Is she beautiful o is Dina beautiful? Yes. Y si yo le digo, Dinita, Dina walks. Dina walks 2 blocks, no, muy poquito, 2 kilometers every day. Dina walks 2 kilometers every day. Does. Haga la pregunta. Does Dina walk? Work. Kilómetros, no recuerdo. Kilometers. Una vez más, does Dina work kilometers? Does Dina walk? Walk. 2 kilometers every day. 2 kilometers every day. Okay. Ahora sí. Sí, sí. O sea, si está usando simple present, la pregunta es simple present. Si está utilizando verb to be, la pregunta es verb to be. Ok. Thank you. You're welcome. Someone else? Teacher, con los quantifiers, creo que se pronuncia. Quantifiers. Quantifiers, más o menos en la plataforma habían algunas oraciones donde daban porcentaje. Yo lo logré hacer, ¿verdad? Pero aquí solamente hay de 0 y dice 100, pero aproximadamente más o menos, ¿cuánto sería en porcentaje los quantifiers? Tell me an example. Nearly all files have only on chill. Casi nunca, ¿verdad? Mm-hmm. Podemos decir never, 0%. Aquí, ahí sí es. Nada, ¿verdad? 0%. Always es siempre. Ese es el 100%. Sometimes es in the middle. Algunas veces. Y si yo digo algunas veces, podemos tomar que sería el 50%. Yes or no? Yeah, algunas veces. Sí, el 50%. Sí. Teacher, pero esos son los que vimos antes, pero los que vimos ahora en este módulo sale all, nearly all, most, many, a lot of, some.
son parecidos, pero son más. Entonces, solamente tenía duda con el porcentaje, más o menos. Va. Si usted dice a lot of, es mucho, ¿verdad? Uh-huh. 100% no es, porque no dice all. Si es all or everybody, sí es un 100%. Pero si es a lot of, para mí es un 80 o 90%. Según el ejercicio de la plataforma, lo toma como un 50%. Ah, pues así tome. Sí, sí, yo sé que más o menos, ajá, yo sé que, o sea, más o menos mis estándares, pero ajá, pensaba que había algún porcentaje, ajá, que se, ajá, le podía poner en específico, como los otros que usted estaba mencionando. Eso sí tienen un porcentaje. Eso sí tienen porcentaje. Los otros siento yo que es perspectiva. Porque por ejemplo, yo pienso, pues imagínense en una escuela que los estudiantes son 50 estudiantes en toda la escuela. Si yo le digo, hay muchos estudiantes, para usted van a ser quizás 45 de los 50. Uh-huh. Yo siento que ahí es cuestión de perspectiva. No sé. No, ok. Está bien, teacher. Gracias. Solo lo que le puedo decir es que a la hora es mucho, ¿verdad? Most es, creo que un poquito más, ¿verdad? Un poquito más de... Igual, pero así ahí sí siento yo que es cuestión de perspectiva. Another question. Another question. Okay. No questions. Okay. Los que alcancen a participar. Okay. Tell me, guys, what did you learn? ¿Qué aprendieron? What did you learn in this course? Your expectations. Okay. Did you achieve your goals in this course? ¿Lograron sus metas? Mm-hmm. Yes, no. What did you learn? What do you think about the class? What do you think about your personality now? No, no vino Carlito, pero por eso estoy bien. Me siento bien relajada en el chat. Ajá. Omarcito. Sí, teacher. Yo la verdad es que me voy con esa espinita de este curso, porque la verdad que me hubiese gustado estar más días presente. Lastimosamente tocó así de saturado mi tiempo, entonces no la pude aprovechar. Sin embargo, sí le puedo decirte que es una excelente teacher. Créanme de que creo que bastante opinamos lo mismo en cuanto a eso, que la admiramos en cuanto a su manera de impartir cátedra. Y eso es bastante satisfactorio. Es una buena manera de aprender. Nos gustaría que así fuesen todos los teachers, sin alguna duda. Sin embargo, lamentamos de que ya no continuará con nosotros, pero vamos a seguir con estas cátedras para ver si la encontramos en algún momento. Ok, thank you. Igual a la canción de la academia, ¿cuál era? Ya la llama se apagó. No, esa no. Qué salva. Ok, Salvador. Muy bien. Personalmente, he sentido un avance en lo que es la escritura. Al principio, no escribía muy bien lo que usted nos dictaba, pero poco a poco he sentido que he avanzado en ese aspecto. Y creo que en otra área donde creo que he aprendido es acerca de su carácter, porque usted es una mujer genuina. Me gustó verla que en medio de la clase aparece su hija, y eso habla muy bien de la clase de persona que usted es.
desde que comenzó el curso, yo dije, en ella hay algo diferente. Y correcto, así era. El gozo del Señor es su fortaleza y eso hace que las clases suyas sean distintas. La felicito, sí. Gracias. Y quiero recordarle un versículo que a mí me es de ánimo cuando paso por dificultades. Es el Salmo 40, 17, que dice lo siguiente. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Con Dios siempre podemos esperar días mejores, teacher. Muchas gracias por todo. Así es. Gracias a usted. Ajá. Hola, yo siento que avancé bastante porque hay temas que a veces uno en un curso puede hacer que no aprenda el 100%, ¿verdad? Pero hay cosas que ya media vez uno las agarra, ya como que ya son superadas, que a lo mejor uno venía arrastrando ciertas deficiencias y que ahora ya, por ejemplo, los demonstrative, siento que ya me quedaron bastante claros. Lo de which one, los comparativos, todas esas cosas que puede ser que las habíamos visto en algún momento, pero no había terminado de agarrarla, ¿verdad? Entonces, como dice el compañero, puede ser que a veces hayan clases muy rígidas, que no lo agarraste en el momento y quizás ya no hubo oportunidad de volverla a entender, pero en cambio con usted había más apertura para poder aprender. O sea, quizás eso de que la clase no se volvía tan tediosa o tan seria. Entonces, eso ayuda bastante al aprendizaje. Muchas gracias. Gracias a usted, Eduardo. Ajá. ¿Alguien más? Bueno, dicho antes, pero no, agradecerle por todo lo que ha sido unas semanas interesantes. La verdad que es un gran carisma, creo que comparto con todos. Yo igual he aprendido mucho, o sea que estaba ahí escuchándolo, tratando de seguir repasando. Creo que al final uno aprende de ciertos tips que usted nos da. Al final son los tips, no tanto el learning. Entonces son los tips que al final son los que pocos maestros tienen esa dedicatoria. Es como cuando uno, bueno, yo doy clases, cuando me toca dar clases, ¿de qué sirve ser estricto o ser complejo? Porque yo en la universidad, ¿de qué sirve? En el tiempo. Entonces, yo me acuerdo que mi tiempo en la nacional fue difícil porque el verano están los que nos dan los soportes, que serían las personas que están en medio, ni tanto los catedráticos, son bien complejos, no se abren porque ellos pasaron una etapa muy difícil en su vida, más en la nacional. Entonces, es difícil encontrar a alguien que sea una apertura. Yo trato de ser igual, similar, usted me llena de aquellos privilegios que tiene ser, no soy maestro, sino que soy ni catedrático, yo al final. Si uno le gusta entregar algo en la vida, hay que hacerlo bien, no a medias. Soy de esa idea yo. O sea, al final uno va aprendiendo el día a día. Y conoce mucha gente en el tiempo. Trabajo, donde nos desarrollamos, uno va aprendiendo. Entonces, digno de admirarla, la verdad que gracias. Yo también aprendí mucho. Creo que tiene mucho para hablar en un futuro. De muchos que estamos acá todavía, que lo vamos a apreciar. Y bueno, no se sabe, en un momento nos encontramos en el tiempo. Gracias y gracias. O en el espacio. O en el espacio, como sea. Gracias, Marvin. Salvador le da risa. Salvador se me ha hecho bien risueño. Me llega, Salvador. Me llega. Hemos cambiado mucho. Gracias, Salvador. ¿Alguien más? Gracias, teacher. Buen método de enseñanza. Y está bien lo de los dictados. Casi no lo he... Bueno, en los otros cursos casi nunca lo había hecho yo, ¿verdad? Así que es algo que nos ha ayudado bastante. Ok, thank you, Ceci. ¿Alguien más? ¿Someone else? Yo, teacher, muchas gracias por su comprensión y por todo lo que usted ha dado y por ser tan linda en el momento de expresarse, así como ya lo dicen nuestros compañeros. Quizás el avance que yo he logrado tener es que tener un poco más de confianza, porque soy bien metódica, o sea, la estructura, todo eso sí me las puedo, pero me falta eso de agarrar confianza para poderlo hablar. Y cuando me pongo a pensar en las oraciones, me pongo nerviosa y todo lo que sé
de la letra todo se me olvida. Entonces, muchas gracias por esa confianza que usted nos da en el momento de preguntarnos, ¿verdad? Así bien relajada, bien tranquila y de corregirnos amablemente. Le agradezco mucho. Gracias a usted, Brendita. ¿Alguien más? Ya se nos está acabando el tiempo. Buenas noches. Pero... Buenas noches. Después Miami. Ok. Pues yo, para mí es un placer haberla tenido como maestra. Igual a los compañeros, sé que, bueno, ha sido uno de los grupos que hemos disfrutado más y quizás es por la apertura que usted nos ha dado y la confianza que nos impartió desde el inicio. Eso nos ayudó bastante y pues hemos disfrutado, la verdad, cada noche estar en las clases. A veces, pues como usted sabe, todos trabajamos y estamos cansados, pero aquí la clase ha sido diferente. En otras uno viene, ay, no quiero entrar, pero aquí yo sí me he sentido bastante cómoda y pues muchas gracias, teacher, y deseo de que todo le vaya bien y también espero verla en un curso más adelante, que usted nos dé clase y pues que el Señor le bendiga. Amén. Gracias, Esther, gracias. Yami. Sí, teacher, gracias por todo, por su paciencia, por la enseñanza, y sí me gustó bastante esto, lo del dictado, porque sí, en otros cursos no lo había hecho, y pues que Dios la bendiga mucho a usted y a cada uno de los compañeros. Gracias, Yami, gracias. Ay. Teacher. Hola, Yani. Yo quiero darle las gracias por la paciencia que nos tiene y por habernos enseñado una parte de todo lo que usted debe saber y por esa amenidad con que trata el grupo. Y su metodología es muy buena. Como dicen los compañeros, la hora no se siente, no es tedioso. Y sí, como alguien dijo ahí, estamos cansados y todo, pero siempre la recibimos y siempre aprendemos algo. Duele haber perdido una clase, de verdad. Pero yo le agradezco muchísimo todo lo que nos ha aportado a nuestra vida, ¿verdad? Y esperamos verla en otro curso. Cuídense, gracias, mucho. Gracias, gracias. Usted también, cuídese. Dos más. ¿Quién da más? No, ya no quieren hablar. Ok. Yo, teacher. Ah, perdón, Dinita, diga. Bueno, agradecerle por la enseñanza. Yo es primer curso que recibo con inglés corporativo, pues sí, y he quedado con ese ánimo de seguir en el siguiente curso, pues, y es porque me ha gustado la metodología que se ha utilizado, donde está ese, como el motivar, ¿verdad? A pesar que hay algunas cosas que uno todavía le cuesta, pero ahí está, ha estado la motivación de que es de esta manera o de la otra, y pues con paciencia. Así que muchas gracias por esa motivación, y por medio de ella pues vamos a seguir hasta que lo logremos, teacher. Así que muchas eso. Gracias, bendiciones. Gracias igual, Dinita, gracias. Bueno, Carlitos quería hablar, ¿no? Sí, sí. Sí, y también quiero agradecerle a usted por la paciencia que nos ha tenido, y pues hemos aprendido mucho con usted, la paciencia, y pues la cosa es de que hay que aprender y seguir repasando, ¿no? Porque la clave creo que es, usted nos da un granito ahorita y nosotros tenemos que pues seguir reforzándonos, ¿no? Estudiando, repasando lo que ya hemos visto. También me gustó también que creo que usted nos habló más en español, entendimos, se mantenía más en español, quizás lo hace para que nosotros logremos entenderle mejor. Y bueno, solamente muchas gracias y espero más adelante encontrarlo de nuevo, ya yo hablando inglés. Yes, of course, Carlita, of course. Gracias. Ajá. Gracias a ustedes, la verdad que se me hace un nudo en la garganta. Gracias, o sea, gracias en serio, porque me encanta. Yo creo que
Me encanta dar clases, me encanta convivir con personas. Si les digo algo, es algo que me apasiona, es algo que en verdad amo hacer. Lastimosamente no lo hago al 100, pero soy una persona estresada por eso, porque no enseño todo el día, lastimosamente, hago otra cosa. La verdad que disfruto mucho hacerlo. Y soy de la idea de que hay que hacer la diferencia donde quiera que uno esté. La vida no es fácil, ¿verdad? Para ninguno es fácil. Yo sé de que la mayoría de ustedes ha estado enfermitos. La mayoría de los que no está ahora es porque están enfermos. Y aún así hacen el sacrificio. Hacemos el sacrificio de estar aquí y eso vale mucho. Y yo nunca voy a jugar con el tiempo de las personas. Y por eso es que yo soy así. Yo les digo... sea amigo, trate. Omar dice, un corazón, ya se va a ir Omar, ya se va, ya no fue. Se desapareció Omar. Trate de ser amigos, o sea, de convivir ustedes, porque si, y se lo vuelvo a decir y se lo he dicho como 3 veces, si usted se cae enfrente de su amigo se ríe y a usted le da risa. Pero si usted se cae enfrente de un desconocido, le va a dar pena. Entonces sean amigos. Yo siempre he dicho, o sea, llévense bien entre ustedes porque este Carlito vaya la regó, hasta incluso hacemos bromas y todo. César no vino, le compusimos, bueno, le dedicamos una canción, no vino hoy pues, pero... Aquí estoy, teacher. Ah, es que hoy se pone Valentín, ay, por eso es, va, que no lo... No, aprovechando muy, 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 muy natural su clase, teacher, eso es lo único, puede ser muy espontánea y creo que por eso no... Es bastante interesante. Lo hicimos llorar, va. Así, sinceramente, ¿qué ves? Tuve que pagar un psicólogo por esa canción. Yo sé. Dice que lo tiene de Rington, lo tiene, dice, cierto. Eduardo dice, Eduardo trabaja con usted, mentira. No, la verdad que es un gusto. Yo creo que si hay algo en la vida que debemos de dar gracias es... de convivir, o sea, tenemos eso tan bonito que es convivir con personas, de la oportunidad que Dios nos da de conocernos a todos. Y siempre soy de la idea de que donde quiera que estemos dejemos huellas y positivas, o sea, que la gente hable cosas buenas de nosotros, no que digan, ay, ahí viene el amargado, ay, viene solo bravo anda, no, o sea, sino que digan, ay, qué chistoso va, o qué dinámico, qué, o sea, tratemos de ser eso positivo en la sociedad, que tanto lo necesitamos realmente. Les aprecio mucho, que Dios los bendiga. Recuerden de que estén por la situación que estén pasando, Dios tiene todo en control, así que no se preocupen. Cuídense mucho, los quiero mucho. La verdad que además se encariña uno mucho. ¡Ay, la foto! ¡Bye, teacher! Tomen el screenshot, pues. Enciendan la cámara todos. Y la mandan. Pónganse bonitos, pues. No cierren los ojos. Alguien que la tome, quiere ver. ¿Va? Todos cámaras, Walter, Yanni, Claudita. Aunque sea en pijama. Eso. Silvita, Claudita, ahorita, Yanni. Ahorita. Eso. Claudita Garay. Falta Claudita. Eso. ¿De quién la toma? Ahí avisan, pues. ¿Quién la va a tomar? Estoy todo el mundo esperando. ¿Alguien tomó? Yo la tomo. Vaya. Bye. Uno. Dos. Dos. Tres. Vaya. La voy a enviar ahorita al chat. Va. Así voy a decir, sí. Tuve gente desde el espacio, tuve gente desde Los Ángeles. Eso. No, gracias. Gracias. Sean felices. Desde el hospital. ¿Cómo? Desde el hospital, le digo. Desde el hospital. Eso, desde el hospital para el mundo. Bye, guys. Take care. Gracias. Adiós. Gracias por todo. Bye, bye. Take care, guys. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.